fueron inhabilitadas por el Consejo Nacional Electoral, porque supuestamente cometieron la falta de transhumancia, aunque la transhumancia le llamamos en el argot popular. Legalmente se llama fraude en la inscripción de cédulas y además es un delito que está contemplado en el Código Penal, que establece una pena de 4 a 9 años. Y además, desde el punto de vista policivo, desde el punto de vista administrativo, el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de inhabilitar esas cédulas que supuestamente se inscribieron en un municipio donde no reside la persona que inscribió esa cédula. Pero tiene la posibilidad de presentar ese recurso. Si presenta el recurso y demuestra que efectivamente sí pertenece a ese municipio, pues con seguridad que el Consejo Nacional Electoral levantará la inhabilidad que le ha impuesto al ciudadano. En el caso de que efectivamente termine inhabilitado, no quiere decir que no puede votar. Sí puede votar, pero no puede hacerlo en el sitio donde se inscribió porque estaría en transhumancia. Entonces puede hacerlo en el sitio donde anteriormente votó y no tiene ningún problema. ¿Hasta cuándo tienen plazo para presentar las apelaciones? El Consejo Nacional Electoral, en su resolución donde inhabilita a esos ciudadanos para que ejerzan su derecho al voto, nos da unos términos. En este momento no tenemos la resolución, apenas la tengamos vamos a socializarla con ustedes. Es importante aclarar que se habla de la residencia electoral. La residencia electoral está basada en sus vínculos con la región, ya sea a nivel de comercio, a nivel de vínculos como tal. Entonces el ciudadano lo que tiene que demostrar es que sí tiene un arraigo con la región. ¿Cómo lo puede demostrar? Con el SISBEN, con la certificación de vecindad que despide el alcalde correspondiente, en fin, con la manifestación de que paga impuestos en ese lugar. Con esas pruebas se envían al Consejo Nacional Electoral para que tome las decisiones del caso.